experiencia única. Exclusivamente para ti. Tú eres lo más importante para ellos. Cúbrete de la lluvia de éxitos. Has sido afortunado de presenciar este espectáculo. Azteca Conciertos presentan a sus artistas exclusivos. La década de los 50 marca el inicio de la época de oro de la música tropical en México. Y ahora, en el nuevo milenio, surge una institución musical que mezcla más de 5 décadas con el talento de una nueva generación. México y el mundo siguen disfrutando la música del maestro Carlos Colorado Vera, fundador, dueño y director general de la Sonora Santanera, arreglista y compositor de innumerables éxitos. Hoy, la familia Colorado deja en las manos de esta nueva generación las partituras de oro y la continuidad de la música que llegó para quedarse. Señoras y señores, con ustedes, la Sonora Santanera de Carlos Colorado. Piano, Albertico Abad. Baby, Juan Carlos Navarrete. En el timbal, Federico Abad. Congas, Gilberto Navarrete. Trompetas, Oscar Martínez, Saúl Pineda, Carlos Meléndez. Las voces, la voz romántica, Alfonso Cruz. La voz inigualable, Hugo Díaz. La voz bohemia, Ricardo Hernández. La voz guapachosa, Gustavo Andrade. Y por si fuera poco, la participación estelar directamente de TV Azteca para el mundo entero. Primer lugar de la academia. Atención, Chiapas, nace una nueva estrella. María Fernanda. María Fernanda. María Fernanda. Buenas noches. Presentando su nueva producción, tributo a Sonia López. Todos y cada uno de ellos ya están listos en el escenario para hacer de esta noche inolvidable. Nos dejamos en el escenario con la Sonora Santanera de Carlos Colorado Vera y María Fernanda. ¡Comenzamos! En La Habana, quien ya lo conoce, aquí está un magnífico bailarín. Anda siempre muy bien vestidito, que parece un bailarín.
los que no tomaron. Lo saben, lo saben. Todos los güeritos. Lo saben, lo saben. Menos los prietitos. Lo saben, lo saben. Los que me faltaron. Lo saben, lo saben. Y la santanera. Lo saben, lo saben.